Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a las recetas de mamá. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas guasanas. Que por si no las conoces son garbancillo verde o garbancillo tierno. Así que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos, ya que subo recetas todos los días. Y también te invito a que te des una paseadita por las redes sociales de las recetas. Estoy publicando seguido y además agrego historias de lo que estoy cocinando todos los días para que te vaya entrando el apetito te inspires un poco con lo que estás viendo por allá y cuáles serán las nuevas recetas que verás próximamente en el canal. Aquí abajito te dejo los datos de las redes sociales y de mis redes sociales personales para que pases a echarme un saludito. Así que vamos a comenzar. Bien, como ya te dije, las guasanas, que así es como las conozco yo, es un garbancito tierno que viene en cáscara. Esto lo venden en las, <coughs> perdón, en los pueblitos, en las tiendas de México. De donde soy yo lo consumen como en la placita y se hacen al vapor o cocidas. En esta ocasión lo vamos a hacer cocidas. Yo las encuentro aquí en Chicago en una tienda que se llama Pits. Por si vives por la zona y no sabes dónde encontrarlas, también las he visto en la Cermac. Así que lo que vamos a hacer es poner un poco de agua. Y vamos a agregar las guasanas. Por lo regular vienen llenas de aire. Entonces hay que estarlas bajando para que se llenen de agua y puedan cocinarse. Ahora, estas se cocinan con todo y cáscara. Las pelas, ya que te las estás comiendo, para que no vayan a comenzar a abrirlas porque así no se cocinan. Las vamos a dejar aquí hasta que vaya bajando poco a poco, se vayan llenando como de agua y le vamos a echar suficiente sal. Por lo regular las guasanas tienden a ser un poco saladitas, ya que es como un tipo snack o botana callejero. Entonces le vamos a poner lo suficiente de sal y las vamos a dejar a que estén bien cocidas. El color de la cáscara va a cambiar, se va a hacer un verde como más potente. Al que están viendo ahora en cámara. Van a bajar todas. Y lo que vamos a hacer para saber cuando ya estén listas es agarrar una. Vamos a abrir la cascarita. Y vamos a ver el garbancito que viene dentro. Que esté suavecito, que esté blandito. Eso quiere decir que las guasanas están listas. Vean, este es el color que va a tomar. Cuando ya estén listas, lo único que hay que hacer es sacarlas del agua. Las vamos a poner en un colador. Porque como se llenó este caparoncito o la cáscara se llenó de agua, entonces hay que escurrirlas un poquito para que no sea pura agua lo que nos vayamos a comer. Y ya después la puedes servir con chile en polvo o chile de botella, limón, le puedes agregar un poquitito más de sal si es que les hacía falta. Y de verdad que es una botana deliciosa, tienen que probarlas si no las han comido aún. Así que espero que les haya gustado muchísimo la receta, la pongan en práctica. Y que me dejen saber en los comentarios qué otras botanas les gustaría que preparara para ustedes. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. Bye.